Forum Análisis. Bienvenidos a nuestro especial del reporte de información exógena para el año 2015. En este caso está con nosotros el doctor Wilmar Campo. Doctor Campo, bienvenido a Forum. Doctor Daniel, muchas gracias por la invitación. Un placer de estar con usted de nuevo. Haríamos entonces la pregunta, doctor Campo. ¿Será que una persona natural podría estar obligado a presentar información exógena a la DIAN? Hay que tener cuidado, doctor Daniel, en ese sentido, de las normas que rigen el reporte. Recordemos que cada año hay una normatividad diferente. Así es. Entonces, para el año 2015 está vigente la resolución 220 emitida por la DIAN en octubre del 2014. Y a partir de ahí se han dado otras modificaciones en lo que tiene que ver con la resolución 1111 de octubre de 2015 y la más reciente, la 24 de marzo del 2016. Entonces, en ese orden de ideas podríamos decir, si una persona natural está en alguno de esos requisitos obligado al reporte exógena, deberá hacerlo. Caso puntual, una persona natural, por ejemplo, que sea régimen común, que asume retenciones en la fuente por operaciones realizadas con personas del régimen simplificado, así es, esa persona estará automáticamente obligado al reporte de información exógena independientemente de si cumple o no el tope de ingresos, porque allí se le está cumpliendo uno de los requisitos, que es el de haber efectuado una retención en la fuente o haber asumido en este caso una retención en la fuente en IVA, que la resolución lo invita entonces a diligenciar el formato 1001, que es donde se consignan la información relativa a las retenciones en la fuente por renta, por IVA y por otros impuestos, y reportar a la DIAN. Hay que tener cuidado que quien tenga la obligación de hacer el reporte debe cumplir con tales requisitos ante la DIAN, como es el de actualizar el RUD, el de tener la firma digital. Y otro caso puntual, doctor Daniel, a propósito de los cambios que introdujo la resolución 1111 de octubre de 2015. Fíjese que como estaba inicialmente la resolución 220 de 2014, establecía que las personas naturales puntualmente y también las jurídicas que recibían ingresos de terceros o para terceros y cuyo monto en el año superaba los 500 millones de pesos, pues estaban obligados a efectuar el reporte de ese tipo de ingresos. Ya lo que hace la resolución 1111 de octubre de 2015 es decir, en cuanto a los ingresos para terceros, establecer que cualquier monto de la persona que hubiere recibido ingresos para terceros, el solo hecho de haber recibido ingresos para terceros lo obliga al reporte de información exógena. Ah, es decir, la resolución 1111 elimina el tope de los 500 millones y establece que claramente quien haya obtenido ingresos de terceros y para terceros, inmediatamente, independientemente del monto, está obligado al reporte. Esto lo decimos porque tenemos el caso en muchas personas naturales, por ejemplo, que tienen establecimientos de comercio y que recaudan recursos a terceros, por ejemplo, por venta de telefonía celular, consumo de telefonía celular, o que reciben recaudos para terceros puntualmente los corresponsales bancarios. Entonces, fíjese allí, doctor Daniel, hay un punto importante en establecer que estas personas tendrán que hacer el reporte a la administración tributaria, concretamente en el formato 1647. Doctor Campo, muchísimas gracias por este análisis. No, doctor Daniel, con mucho gusto y como siempre un placer estar con ustedes acá en Forum. Recuerde que toda la información que requiera en materia de información exógena la podrá encontrar en nuestro especial visitando nuestra página web en www.forum.com.co. Todos los formatos y todo lo que necesite descargar, normatividad, jurisprudencia y doctrina, la encuentra también en www.buscarnormas.com. Hasta pronto. Forum Análisis. Buscanormas.com es el más completo buscador para abogados, contadores y empresarios de Colombia. Es la mejor herramienta de actualización y consulta donde podrás encontrar la información más relevante de la normatividad nacional de manera rápida, sencilla y confiable. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet. Accede ahora mismo a buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic.